Se llevó a cabo un evento por parte del INTA con el apoyo de Copia Arroz. Presentaron materiales promisorios de arroz de riego en tecnología de trasplante en la comunidad de Ochomogo del municipio de Potosí del departamento de Rivas. El día de hoy estamos en una actividad con productores, un día de campo, donde estamos presentándoles el trabajo de investigación que llevamos con apoyo de la cooperación coreana en el proyecto Copia Arroz, donde se le está presentando tres variedades que ellos tienen como coreanos y nuestra variedad que tenemos, que es INTA Dorado. El objetivo es que los productores se apropien del trabajo que estamos haciendo como institución. Estas variedades seleccionadas, ¿verdad?, son de arroz tipo índica, que es el tipo de arroz que nosotros consumimos aquí en América Latina y en Nicaragua. Estas variedades, ¿verdad?, mostraron rendimiento promedio de 7.2 toneladas por hectárea, ¿verdad? En Corea Copia, en 3 años, estamos aquí en Nicaragua. Más importante producto de arroz, estamos apoyo. El centro de Copia, estamos mejor de semillas, vamos a siempre, estamos apoyo. Hemos tenido la oportunidad y le damos gracias a Dios por el apoyo que nos está dando Corea con estos proyectos de validación de arroz, que esperamos nos venga a ser de mucha utilidad a los productores de arroz. Es un nuevo método para nosotros porque no estábamos acostumbrados a la siembra de trasplantes y esperamos cosechar en los próximos 4 días para ver realmente los rendimientos. Hasta donde hemos visto, tiene una buena variedad de macollamiento y tiene una buena calidad molinaria.